Comenzamos a grabar. Listo. 3, 2, 1. Muy bien, a ver. A ver, jóvenes, buenas noches. Para los que están conectados, los que no se van a conectar todavía. ¿Ya? Mira, el día de ayer hablábamos sobre la actividad que yo les había planteado cuando estábamos en clases, ¿no? Que era el área y perímetro de figuras geométricas y planas, ¿no? Entonces, ahí hablábamos, ¿no? El curso, vamos a curso ahorita una vez, ¿ya? Ahí están las clases. ¿Dónde están ustedes? Por acá abajo. Ahí está, ingeniería de software. 10 alumnos. Estaba, bueno, está pero lentísimo. Temprano estaba en clase con alumnos del primer semestre. Pucha, que se conectaban, se desconectaban y no llegaron a estar todos en línea. Ya, ahí está mi Google Classroom para que ustedes puedan visualizar. Algoritmia de programación de software, lenguaje de programación 1, desarrollo de aplicaciones móviles web, base y estructura de datos 1. Y sistemas operativos. Se disculpa el audio, sino que aquí también están, aquí también hay un alumno que está interrumpiendo. Instructor. ¿Eso está en Classroom? Sí, eso está en Classroom. Ah, este es el Classroom. Bien. Ya, como te digo, eso está lento. Mientras que eso está ahí cargando, este es el archivo de Word que yo les había dado, ¿no? Donde habíamos estado viendo el área y perímetro de figuras geométricas y planas, ¿no? Más o menos esto va a funcionar así. Por ejemplo, yo, a ver, quiero entrar a mi ejercicio que les había dado. Algoritmia de programación. Vamos a esto. Trabajaría de esa manera. ¿Ve? Una vez resuelto en Python, me pide esto, ¿no? Calcular el área y perímetro de figuras planas. Elijo el número, por ejemplo, el 1 sería para un cuadrado. Entonces, como elegí cuadrado, me pide que ingrese un lado del cuadrado. Por ejemplo, yo le pongo 5. Y automáticamente me da resultado. Pero ha sido tan rápido, no lo puedo visualizar. Vamos a Spider. Aquí sí está el código, ¿no? En Spider yo puedo abrir acá el código. Y ahí está. Puedes ver acá. Puedes ver acá. Ahí está. Ahora sí vamos a poder ver el resultado. Lo mismo que en la pantalla anterior. Voy a calcular áreas y perímetros de figuras planas. El 1, que es un cuadrado, ya ingreso un lado del cuadrado, pongo 5. El área del cuadrado es 25 y el área y el perímetro del cuadrado es 20. ¿Cómo será esto? Vamos al ejercicio. Ahí está el ejercicio. Cuando hablamos del perímetro, hablamos que es la distancia
alrededor de una figura en dos dimensiones, ¿no? Entonces, para tener claro qué cosa es perímetro, qué cosa es área. El grupo anterior. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo una figura. ¿Ya? Podemos ver esta figura. Entonces, esta figura, su contorno, el contorno, o sea, la distancia que hay, eso es lo que se conoce como el perímetro, que sería la suma de todos los lados. ¿Ya? En el caso del cuadrado, aquí está su fórmula para el perímetro, dices que es 4 por A. No, los dos redondos. A ver, ¿qué es el perímetro? El perímetro es la distancia alrededor de una figura de dos dimensiones o la medición de la distancia en torno a alguien. Podríamos decir que el perímetro es la frontera de la figura geométrica. Entonces, aquí tenemos las fórmulas de las principales figuras geométricas, como el triángulo, el paralelogramo, rectángulo, cuadrado, rombo, cometa. Y también estamos, ¿no? Y el trapecio y el círculo, ¿no? Ahora, el área es la figura geométrica, de una figura geométrica, es todo el espacio que queda encerrado entre los límites de esta figura geométrica. Para calcular el área y el perímetro de alguna figura, se utilizan las fórmulas que aparecen dentro de la tabla del costado. Tenemos como ejemplo acá, hallar el área y el perímetro de un cuadrado. ¿Cómo se calcula el perímetro? Ahí tenemos que la fórmula es 4 por A. Si A reemplazamos por 5, sería lo que mide un lado, el cuadrado, sus cuatro lados son iguales, entonces sería 4 por 5 igual a 20, es el perímetro. 20 es el perímetro. ¿Y cómo se calcula el área? El área se calcula con ayuda de la fórmula de A elevado a la potencia 2. 5 a la potencia sería 5 por 5, 25. Ahí está el spider. Muy bien, Prin, ahí está, ¿no? Ahí vamos a ejecutar. Calcular áreas y perímetro de figuras. Si, por ejemplo, tengo 1, 5. El área de cuadrado es 25 y el perímetro de cuadrado es 20. ¿Está viendo Elis la pantalla?
No, instructor. ¿No ves todavía? Complicado esto. ¿Ya? Ahora sí. Ya. Muy bien. Ya, te decía que la actividad, la práctica de algoritmos, ya, le he puesto hasta el viernes 8 de mayo. O sea, hasta el viernes que me presentan, ya, ahí está, hasta el viernes que me presentan esto, ya. Entonces, ahí he puesto dos archivos, la teoría y la explicación. Entonces, ahí está la parte de la teoría, ¿no? De las fórmulas que van a utilizar. Y les he mandado también un pantallazo del código utilizado, que es el mismo, lo puedes utilizar en cualquiera, en cualquier IDLE, ¿no? Este lo estoy usando yo, es el Spider. Puede ser Visual Studio Code. Puedes callarte. Estoy trabajando. Entonces, puedes utilizar cualquier código, cualquier editor, ¿ya? Inclusive, lo que me interesa, ahí está, mire, el archivo con el nombre que tú le pongas va a ser... Muy bien, Liz, ya para terminar, como has estado, como te digo, yo he grabado la clase, ¿ya? Tengo la clase grabada. Y lo voy a compartir igual que ayer por el YouTube, ¿no? Lo voy a compartir para que puedan visualizar tus compañeros